Muy bien. Bienvenidos, apreciados estudiantes, al curso de herramientas teleinformáticas. A nombre de la red de tutores, les damos una calurosa bienvenida. Es un gusto para nosotros poderlos apoyar en este proceso de aprendizaje. Nos agrada ver el entusiasmo y la acogida que han tenido este periodo para el desarrollo de sus actividades académicas. Y como habíamos dicho en la invitación, hoy el objetivo de esta reunión es precisamente poderles dar la bienvenida, hacer la presentación del curso, hablar un poco sobre las actividades, cómo está estructurado el curso y sobre todo pues este primer compromiso que ya han estado desarrollando varios de los compañeros, que es la tarea hacer. Entonces, vamos a partir con la bienvenida del curso. Yo les tengo acá este mensaje, me confirman, ahí pueden ver mi pantalla. Yo creo que ya están viendo mi pantalla, ¿es verdad? Sí, Ok. señora. Sí, Sí, señora. Listo. Entonces vamos a emplear en lo posible el chat. Y en casos muy puntuales, de pronto estaremos abriendo el micrófono. Bueno. Este mensaje que les tengo acá hace alusión a la expectativa con la que empezamos todo nuevo proyecto de vida y el proyecto de vida que hoy tenemos aquí todos los ingenieros, voy a decirles ingenieros desde este momento, porque es muy importante que nos vayamos mentalizando a la meta que nos proponemos alcanzar. Entonces, irse haciendo la idea para que los obstáculos y las posibles dificultades que se van a presentar en el camino no sean mayores a esa meta que ya se han propuesto. Antes de cualquier sueño hay un querer y un hacer. Y eso nace en las personas, eso está ahí, eso viene del propósito. Bueno, para quienes creemos en Dios, viene desde Dios, nace de la persona. Y ese querer y este hacer nos lleva a emprender, a empezar. Y hoy están todos aquí. Yo sé que ya llevamos una semana. Hace 8 días el primero fue cuando se abrió la plataforma y se empezaron a cargar los cursos. Llevamos 8 días en el que se ha estado haciendo ese proceso de reconocimiento del curso, de la plataforma, de las diferentes agendas. Entonces, esta expectativa que hoy evidencian y con esta participación que están evidenciando, les invito a que se mantengan firmes, a que no olviden hoy este rostro que pueden ver ahí, que es la expectativa, es la emoción, es ese deseo, porque muy pronto van a estar recibiendo su cartón. Yo incluso les animaría a que les iba a hacer un pequeño diploma, no alcancé, el tiempo no me alcanzó, pero sí les animaría a que se hagan un diploma al compromiso, un diploma a la perseverancia. Porque deben saber que lo difícil en cualquier proyecto de vida no es empezar. En realidad lo difícil es perseverar hasta conquistar. Entonces, yo los animo a que ojalá se hagan su diploma. Yo sé que aquí hay ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de electrónica y que todos hagan su diploma simbólico. Y ojalá lo tengan enfrente todos los días, para que recuerden constantemente, esta es mi meta, por esto voy a luchar, voy a hacer el esfuerzo y tengan siempre presente esa meta para que no desistan. ¿Por qué? Van a haber pruebas en el camino, van a encontrarse en situaciones en las que de pronto la actividad aparentemente es difícil, el tiempo pasa muy, muy rápido, si nos damos cuenta ya pasaron 8 días y aún algunos tenemos dificultades para ingresar al curso, algunos todavía no nos familiarizamos con los entornos y algunas pequeñas dificultades que muy seguramente dentro de poco, perseverando, van a lograr conquistar. Así que mucho ánimo. De parte de la red de tutores, nosotros vamos a estar muy dispuestos a apoyarlos. Esta es la agenda que vamos a trabajar, la bienvenida al curso.
la presentación de la red de tutores, la presentación del curso. Vamos a mirar la agenda del curso. Bueno, lo de las fechas importantes se los estaré debiendo. ¿Por qué? En este momento parece que la página de la universidad no me está funcionando, pero bueno, esas fechas importantes ya estaremos hablando de qué se trata. Los espacios y los horarios de acompañamiento, la tarea cero y las recomendaciones. Yo tengo entendido que hay varios que tienen unos compromisos a las 7, así que trataremos de desarrollar las temáticas más importantes y ya dejaremos la parte de preguntas para el final. De tal forma... Tardes. Sí, para todos buenas tardes. De tal forma... Mira, ¿sí? ¿Con quién hablo? ¿Ingeniera? Sí, ingeniero Juan Carlos. Sí, qué pena. Es que para decirle a Lizeth Ortiz, es una estudiante, que por favor cierre su cámara, que la tiene activa. Lizeth Ortiz, Seat Ocaña, dice, Seat Ocaña, si nos está escuchando. Ingeniero Juan Carlos, tienes ahorita la opción de coanfitrión y nos puedes ayudar con esos detalles. Ok, gracias. Ok. Muy bien, como les estaba diciendo, entonces, revisaremos la agenda del curso, la tarea cero y nuestras recomendaciones. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la red de tutores? Entonces, este curso tiene un número de estudiantes, somos, vamos a estar acompañándolos, un total de 1.146 estudiantes y esperamos que todos en absoluto logren aprobar el curso. En este momento es importante que si alguno tiene dificultades, se comunique lo antes posible. Todos los que han matriculado han hecho un esfuerzo en el proceso de matricular, en el proceso de conseguir los recursos, en el tiempo para hacer todo este ingreso. Y es muy importante que no se desanime. Entonces, la comunicación va a ser muy importante. ¿Quién es esta red de tutores? ¿Quiénes integramos la red de tutores del curso que vamos a estar acompañándolos? Entonces, acá tenemos al ingeniero Juan Carlos, que hoy nos acompaña acá en la web. El ingeniero Julián, que también está acá en la web. Al ingeniero Jessner, que también se ha conectado en la red. Ahí ellos también van a encontrar sus datos en el curso. Están sus correos. Y también contamos con el apoyo de la ingeniera Miriam Iliana, el ingeniero Hussein y... ¿Quién les habla? Ana Milena Corregidor, que vamos a estar ahí dirigiendo todos el curso como equipo. Vamos a hacer todos sus apoyos, así que ánimo a consultar, a manifestar sus dificultades, sus dudas y apoyarse en unos a otros. Nosotros somos una red de tutores, pero nosotros también les invitamos a que generen su propia red de estudiantes. Yo veo que en el chat han estado muy activos, se han apoyado, han respondido a sus compañeros y eso es un equipo. Y yo les animo a que en cada uno de sus cursos hagan equipos de trabajo, porque el que se queda solo es muy difícil. Dice, hay del solo porque no hay segundo que lo levante. Entonces, hacer equipos es clave. Nosotros por naturaleza somos sociales. Entonces, así como estamos nosotros conformados como red de tutores y nos vamos a estar apoyando para darles a ustedes lo mejor, entonces, igualmente, les invitamos a que se conformen como grupos de trabajo para que entre ustedes también se formen líderes. Y aquí yo sé que los que están se van a convertir en líderes porque ya están mostrando esta iniciativa de participar en sus actividades académicas y es algo a que les invitamos a siempre estar
participar. El siguiente, vamos a revisar de una vez la presentación del curso. El curso, siempre vamos a encontrar aquí el código del curso 221120, herramientas teleinformáticas. Ese objetivo del curso, que es brindar a los estudiantes de herramientas de tecnología, información y comunicación para que se apropien. Hoy en día el que no sepa y telemática está grave, y más con la situación en la que estamos en este momento, ¿cierto? Es muy importante nosotros manejar las redes sociales, manejar la ofimática, saber que hay la ofimática en la nube, tener nuestro correo, tener nuestras cuentas en Twitter, tener nuestras cuentas en Facebook y sacarles el provecho. Entonces, muy importante esas herramientas, y precisamente este curso está orientado a desarrollar esas competencias. A veces uno considera que ya conoce alguna herramienta porque la utiliza, pero muchas veces nosotros subutilizamos la herramienta porque asumimos que conocemos, pero no es cierto. Entonces, por eso les animamos a que estén muy activos en el desarrollo de las actividades del curso. Vamos a estar aprendiendo bastante, y es una competencia que nos va a servir para la vida, para el desarrollo profesional como para el desarrollo personal. ¿Dónde encontramos toda la información del curso? Esa información que yo les estoy diciendo acá, no me la invento yo, como dicen. Acá, en el curso de herramientas informáticas. Y yo no les he mostrado cómo se ingresa, pero porque ya tenemos un video en el que van a poder hacer ese tipo de consultas. Aquí en el curso, cuando ingresan a su curso, yo acá tengo minimizadas todas las pestañas. Esto lo pueden hacer para ganar pantalla. Entonces, simplemente, si quieren minimizar una pantalla o maximizarla, en este caso, aquí tiene dos iconos y la esconde. Tiene tres entornos este curso. El entorno de información inicial, el entorno de aprendizaje y el entorno de evaluación. La presentación del curso de la que estamos hablando es referente al syllabus. Será que ya lo tenía abierto. Y el syllabus lo encontramos acá en el entorno de aprendizaje. Y sílabus del curso. Todos los cursos tienen un sílabus. ¿Qué es ese sílabus? Ese sílabus es la presentación general del curso. Voy a maximizarles acá. Dice el nombre, cuál es el número de créditos que tiene un curso. Mira, el sílabus les está diciendo cuántos créditos tiene, que generalmente esto es la cantidad de unidades que se van a desarrollar en ese curso. ¿Cuál es el campo de formación? Este es un campo interdisciplinar básico común. ¿Qué quiere decir eso? Ah, que aquí vamos a encontrar estudiantes de diferentes programas, porque este es un curso interdisciplinar. Entonces, cuando se estén presentando, se van a dar cuenta ya en el foro de presentación que tenemos estudiantes de diferentes programas. Agradecemos a... Agradecemos a cerrar los micrófonos. Cerrar los micrófonos, por favor. Ingrid, te agradezco, nos apoyas cerrando tu micrófono. Gracias. Como pueden ver, acá también está el ingeniero, el diseñador del curso, el ingeniero Julián David Alvarado. Él también va a estar apoyando a un grupo significativo del curso. Entonces, esta es una bendición para todos. Ahí estamos apoyando un excelente equipo de trabajo que conoce bastante lo que se va a trabajar en el curso. Acá vuelvo a repetir, tres créditos académicos que está en tres unidades. Vamos a bajar un poco.
Aquí hay algo muy importante y hace un énfasis en la plataforma en línea que se va a estar trabajando, Office 365. Entonces, para poder hacer uso de esta plataforma, les animo a activar y a trabajar sus correos institucionales. La grabación, sí, acá van a hacer una pregunta, la grabación de todos los encuentros web se van a estar primeramente en el foro de noticias y también pues se estará compartiendo cuando ya esté disponible la información. Qué pena, ingeniera. Sí. ¿Este Office 365 es obligatorio descargarlo? No, no es obligatorio descargarlo, tú puedes trabajarlo en la nube, ¿sí? Pero la vamos a hacer bastante uso de esta aplicación como herramienta en la nube, porque es lo que se está trabajando y es la competencia que queremos que se desarrolle. ¿Listo? Entonces, sí es importante que se haga uso del correo institucional. Quienes detecten que tienen dificultad con la cuenta de correo institucional y que no han podido solucionarla, yo les animo a que lo hagan en estos días antes de que empecemos el desarrollo de las otras actividades. ¿Listo? Buenas tardes, tutora. Yo le quería hacer una preguntita. En la actividad, pues la evaluación que pues estaba ahí, tenía apenas dos intentos, ¿cierto? Sí, vamos a hablar de inquietudes al final y vamos a hacer toda la presentación. ¿Y qué les parece si al final dejamos todas las preguntas? Porque hay estudiantes que tienen que ingresar a otras web a las 7. Entonces vamos a trabajar la temática importante y esos detalles de las preguntas vamos a dejar abierto al final. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias. Ok. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de cada una de las unidades? Entonces, acá nos dice que identificar los conceptos de la teleinformática. De hecho, esto ya lo empezamos a trabajar con nuestra unidad de presaberes. ¿Por qué se empieza a trabajar en los presaberes? Porque quienes se dieron cuenta, los presaberes requieren que nosotros revisemos la unidad 1 del curso. Y allí se está haciendo ya una revisión a estas temáticas. Así que ya estamos cubriendo parte de la unidad 1. Para la unidad 2, los resultados de aprendizaje hacen alusión al reconocimiento de un sistema de cómputo. Y para el resultado del aprendizaje 3, son las necesidades de interacción. Miren acá, recursos en línea. Entonces, aquí vamos a trabajar bastante lo que estábamos hablando hace un momento de el Office 365 y el correo institucional. Así que todavía tenemos plazito. Ojalá que solucionemos eso lo antes posible. Acá la estrategia de aprendizaje que estas tareas, acá este curso está diseñado por una estrategia de aprendizaje basada en tareas. Entonces, acá yo creo que eso también lo tenía por acá. Las unidades del curso. ¿Cuáles son esas unidades del curso y dónde las encontramos? Las unidades del curso, de las tres unidades, las encontramos acá en el entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje. Por favor, cerrar los micrófonos. Agradecemos a todos el apoyo y también por los compañeros. Gracias. Listo. Las unidades, todo lo encontramos acá en el entorno de aprendizaje, tanto las unidades como las actividades. Solo que la tarea cero, que es la de cuestionario, momento inicial, también lo encontramos allá en el entorno de evaluación. Estas unidades tienen sus propios temas. Entonces, cada una de esas unidades es las que vamos a estar desarrollando. Por ahora voy a dejar aquí abierto mientras carga esta unidad. Vamos a seguir aquí revisando cuáles son las actividades por las cuales nos van a evaluar. Tenemos la tarea cero, que es la que están trabajando y que hace alusión a la evaluación inicial y son los presaberes. Todos los cursos tienen una evaluación inicial,
unas actividades que hacen parte de la evaluación intermedia y unas actividades que son la actividad final. Para la actividad de presaberes, vamos a tener un valor de 25 puntos y ese cuestionario tiene un plazo. Entonces, eso lo vamos a ver con la agenda del curso. La agenda del curso, que es esta, ¿dónde la encontramos? ¿Quién me dice dónde encontramos la agenda del curso? ¿Quién ya ha explorado el curso y que sabe dónde encontramos? En la parte izquierda. Superior. Superior. Bueno, esa es una forma. Otra forma. Ah, solo conocemos la forma. En el menú de navegación aparece ahí también, sí, el tema de información inicial del aprendizaje. Eso, en el entorno de información inicial, la agenda del curso, de todos los cursos, también está en el entorno de información inicial. ¿Qué vamos a destacar de la agenda? Muy importante que empecemos a revisar esas fechas, esas actividades y que nos programemos de acuerdo a los compromisos que nos pide cada agenda. Yo creo que ya la tenía abierta aquí para no abrirla. Ok, acá está. La agenda del curso, de todos los cursos, que no la alcanzan a ver, ahí ya la ven mejor. Tiene la siguiente estructura. El momento, yo le decía que hay tres momentos de evaluación. El momento de evaluación inicial, momento intermedio y el momento final. Todos los cursos se estructuran de la misma manera. La evaluación inicial para todos los cursos tiene un peso evaluativo que es el mismo, 25 puntos. En este caso, la mayoría de las actividades iniciales van a terminar el próximo 14 de febrero, es decir, este domingo. En este caso, y este curso es una actividad que consiste en un cuestionario y ese cuestionario lo desarrollan y tiene dos intentos, como ya alguno de los compañeros decía. Esos dos intentos les va a dejar la nota más alta. Ya vamos a mirar los tips de esta tarea cero cuando lleguemos a ese punto. ¿Qué otra estructura tiene? Todas las actividades que desarrollan en este primer semestre, este primer periodo que están trabajando, son de tipo individual. A partir del segundo periodo en adelante ya van a encontrar que hay actividades que van a ser de tipo colaborativo. Afortunadamente acá están todos los líderes. ¿Y cuáles son los líderes del curso? Los líderes son los que no van a esperar que los demás participen. Los líderes son los que toman siempre la iniciativa, así como los que han dado iniciativa para ingresar hoy a la reunión. Estos, todos aquí los líderes que están, van a ser los que trabajan de forma oportuna y los que se van a comunicar cuando tienen una dificultad. Este 14 de febrero, que es la fecha máxima, nunca lo tomen, yo les recomiendo, nunca tomen esta fecha como su máxima referencia. Está en la agenda. Y es válido. Pero yo les animo a que trabajen con 3 días antes. ¿Por qué? Al final, digamos, hay cursos muy grandes como pensamiento lógico-matemático, como algunos cursos como este curso, como ¿cuáles otros? Bueno, competencias comunicativas, cátedra, que tienen muchísimos estudiantes. ¿Y qué pasa cuando dejamos para los últimos 3 días? Y como afortunadamente aquí los que son líderes no dejan nada para última hora, pues no van a tener ese tipo de problemas. Pero quienes dejan para última hora pueden tener fallas con la plataforma. Si observamos casos como detalles, como el que me estaba pasando hace un momento, voy a intentar ingresar, a ver si está. No es común que pase, pero pasa. Hoy, casualmente, y por alguna razón será para el ejemplo, debe ser por eso. Debe ser que era para que hoy todos los que nos acompañan se dieran cuenta que esto es posible y que puede pasar.
¿Qué pasa? Se cayó la página de la universidad. La página principal de la universidad está caída. Bueno, puede pasar este tipo de problemas técnicos, sí pueden pasar, pero para los que trabajan de forma oportuna, los que son precavidos, para ellos esto no es problema. ¿Por qué? Porque ya entregaron su actividad, ya desarrollaron, no tienen problema. Ya les voy a mostrar cuando pase esto cómo pueden acceder. No hay problema. Hay otra forma de acceder. No se afanen. ¿Qué más debemos saber de la agenda? Recuerden, para ustedes, 3 días antes, ojalá esté terminando de presentar sus intentos. Nos quedan 6 días. Esta agenda va cambiando de colores. Cuando se ponen amarillos porque ya quedan pocos días y luego se ponen rojo para los últimos 3 días. Entonces, ustedes espero que no sean de color rojo. Siempre del color verde, máximo en el color amarillo. Esta fecha de aquí, o esta columna, porque es una columna completa, es la columna que le pertenece, digamos, al docente. El docente que también nosotros debemos tomar un tiempo para todo el proceso de revisión de productos. Y entonces, no es que ay, se terminó la actividad aquí el 13 de marzo, y al mismo 13 de marzo o el 14 estoy escribiendo, profe, ¿cuánto saqué? ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un proceso de revisión y también tenemos varios grupos a los que les vamos a dar esa respuesta. Entonces, nosotros también contamos con un tiempo de trabajo. Esa actividad, por ejemplo, estas automáticas, de una vez se dan cuenta que el cuestionario sí reciben de una vez cuánto sacan. Pero en esta, nosotros vamos a estar revisando sus productos y tenemos como máximo plazo hasta el 21. Es decir, que para el 23, por favor, cerrar los micrófonos, les agradecemos a nombre de todos sus compañeros. Les estaba diciendo que para el día 23, entonces, ya pueden consultar sus calificaciones. Es posible que a algunos les llegue la respuesta antes, pero es posible que a otros no. Entonces, esta fecha de realimentación también la deben tener en cuenta. ¿Listo? Aquí están cada una de las tareas y qué puntajes tienen. Entonces, tenemos la primera actividad, 25 puntos. La siguiente actividad que empieza después de este cuestionario, que es el 15, tiene 100 puntos. La siguiente, 125, 125 y 125, para un total de 500 puntos que vamos a asegurar. ¿Cuántos van a asegurar aquí 500 puntos? Si yo pudiera ver que levantaran la mano, yo creo que todos levantarían la mano, porque aquí todos los que están son gente de 500 puntos, ¿cierto? Algunos de pronto descontaron unos poquitos ahorita al inicio, pero de resto vamos, la meta, 500 puntos. Esa es mi meta. Siempre me preguntan o nos preguntan a nosotros como docentes, profe, ¿con cuánto pasó el curso? Y yo siempre les digo con 500 puntos, porque esa debe ser la meta. Debe ser la excelencia, debe ser el máximo, su máximo esfuerzo, su máximo compromiso. Esa es la agenda del curso. Bueno, fechas importantes, esas se las debo. Tiene que ver con las fechas que podemos hacer para aplazar el curso o aplazar por alguna novedad muy especial que, digamos, necesitamos hacerlo. Entonces, eso era prácticamente la fecha más importante que les iba a mostrar. Gracias a todos los que están silenciando sus micrófonos. Gracias. Silencien sus micrófonos, por favor. Esas fechas importantes, entonces, si alguien tiene alguna novedad, por favor silenciar el micrófono. Eso. Si alguien tiene alguna novedad, entonces es importante que se comunique con registro y control para que realice su proceso específico. ¿Cuáles van a ser esos espacios y horarios de acompañamiento? No están solos. Se han matriculado en una universidad que es una universidad líder en los programas de estudio a distancia y ahorita en lo que es la virtualidad. Entonces, nosotros estamos en la mega universidad, pero no están solos.
Princesa. Gracias, por favor, cerrar los micrófonos. Gracias. Estar a distancia no significa estar solos. Entonces, nosotros como docentes vamos a estar acompañándolos, como ya muchos han ingresado por Skype. Se habrán dado cuenta que hay un tutor tendiente a responderles sus inquietudes, a sus solicitudes, y ese espacio está publicado, que este que les estoy mostrando acá, estamos cada uno de los tutores con unos días específicos y unas horas específicas en las que nos van a encontrar. Por ejemplo, aquí una franja en la que no nos van a encontrar, la hora del almuerzo. Así que si escriben en el Sky a la hora del almuerzo, posiblemente ningún tutor les va a contestar ahí. Este horario está de lunes a viernes. Algunos no hemos trabajado los sábados, de pronto porque hay componentes prácticos, otro tipo de actividades. Sin embargo, yo sé que como líderes van a estar ahí apoyando a sus compañeros y en caso de una inquietud, si alguien tiene la respuesta, yo sé que no se va a quedar con esa respuesta, sino que va a responderle como ya han hecho, porque yo sé que lo han hecho, ya lo hemos constatado con acá todos los tutores nos hemos dado cuenta, tenemos un grupo bastante activo este periodo y se han estado apoyando, por eso los felicito. Entonces, igualmente, les animo a que en los fines de semana, que no vamos a estar de pronto los tutores ahí, pero sus compañeros como líderes iban a estar ahí y que si dicen, ¿dónde encuentro la evaluación? Aquí está el que le dice, entre al entorno de evaluación y ahí le va a dar responder cuestionario. Por favor, cerrar los micrófonos nuevamente. Gracias. Entonces, claro, lo de los horarios de acompañamiento. Ahora, ya les habíamos escrito ahí en el foro de bienvenida de que hay dos chats. ¿Por qué hay dos chats? Porque como sabemos, este es un curso grande y la razón por la que se ha dejado dos chats es para que logren la mayoría de ingresar por Skype. Entonces tenemos chat 1 para los grupos del 1 al 6, del 0 al 600, y chat 2 para los que superan los 600. ¿Clara esa parte? ¿Que cómo sabemos cuál es el número de grupo? Yo les pasé un pequeño videito para conocer cómo... Ay, me toca cambiar otra vez el nombre. Por favor, cerrar los micrófonos. Esos son los espacios y horario de acompañamiento. Entramos a la razón principal. La mayoría ha ingresado por la tarea 2, la tarea 0, ¿cierto? La tarea 0 es la tarea inicial del curso. ¿Y quién quiere saber los tips para sacar el máximo puntaje? Se los vamos a dar. Acá, la tarea de presaberes es el cuestionario que tiene un valor de 25 puntos con un todos, y yo también quiero saber cuáles son esos tips. Ya, aquí se los vamos a dar. Solamente necesitan un detalle, ya. El cuestionario son solo 10 preguntas. 10 preguntas, 2 intentos. Así que nos medimos con el primero y si nos va a regular nos toca hacer lo que nos dice acá. Resulta que el mismo cuestionario nos da la clave. Pónganle cuidado que está ahí. Me dicen, ahí está la solución. Miren lo que les dice acá el diseñador del curso, que fue el ingeniero Julián. Él les dejó el soplete. El soplete es, no olvide revisar las fuentes de informática, tecnologías de información, bases de la informática. ¿Y dónde encontramos esto? Esa información la encontramos en la unidad 1 del curso.
Ahora, algunos se van a asustar cuando miran la unidad de uno del curso. Pero voy a dar otra clave. Y además de eso, van a tener más. Bueno, vamos a ver si el ingeniero Juan Carlos, me dicen que el ingeniero Juan Carlos no ha puesto su horario en el Skype. Ya lo revisaremos. Pero si no lo ha hecho, pues muy seguramente lo estará haciendo muy pronto para que sus estudiantes sepan en qué momento pueden estar juntando. ¡Qué locura! Eso, yo le decía algo. Cierra, por favor. Lady. Que no sea tan... Lady Arteaga, gracias. Le estaba diciendo que aquí encuentran el soplete. Algunos miran esto y una vez se asustan. Pero no se asusten. No les estamos pidiendo que lean todo. Muy importante, cuando entren a revisar los contenidos del curso, observarán que se les está dando un total de máximo, mira, por ejemplo, acá de la 13 a la 28. Este creo que es la referencia más grande. De resto son referencias muy cortas. Mira, por ejemplo, son solo aquí 7 páginas. Entonces, de esto, de lo que hay que leer, es muy poco. ¿Por qué? Aquí les están indicando cuáles son las páginas que tienen que leer. No tienen que leerse en todo el documento, porque algunos se asustan precisamente porque levantan y dicen, ¿yo a qué horas voy a leerme todo ese libro? No, solamente debes leer las páginas que digan acá. Y lo que les decía de pronto hace poco a algún estudiante, es hacer una lectura rápida, porque esto lo van a estar trabajando en la unidad 1. Lo que nosotros queremos con los presaberes, por eso se llama presaberes, es medir esos conocimientos previos. ¿Listo? Pero que el que quiere ganar puntos lo puede hacer revisando los contenidos del curso. Porque, por favor, mantener los micrófonos cerrados. Gracias. Vamos a hacer un poquito de silencio. Mientras Carlos y... Eso es, por favor. Gracias. Y también encuentran acá un video. Entonces, vamos que eso es un tiempito para, si queremos asegurar máximo puntaje, ahí les estamos dando el soplete. ¿Cómo les parece? Además de eso, hay más. ¿Hay más? Ya. Sí, hay más. ¿Viendo con usted? Por favor, cerrar. Gracias. Además de esto, también vamos a estar nosotros apoyándolos, bueno, para esta tarea, no para la tarea 1, sí, vamos a hacer la web, vamos a hacer CIPAS. Entonces, ¿qué significa eso? Acá creo que no me quedo en el título, pero están las recomendaciones. A ver. Entonces, además de esos tips que les estamos dando, voy a compartirles esto. ¿Qué es esto? Y se los voy a pasar ahí de una vez el enlace por el WhatsApp. Es un sitio que se ha creado de la red de tutores y está fresquito. Por eso no se lo habíamos mandado. Trial version. Por favor, cerrar micrófonos. Gracias. Voy a mandarles este enlace de una vez aquí a los participantes que tenemos en este momento, que son 286 participantes. Vamos a enviarles el enlace en un segundo y les voy a compartir. Acá está. Este enlace. Aquí les mandamos un regalito desde la red de tutores. Este enlace. Esa página, observen aquí, tiene varios tips para su desarrollo. Sí, no se preocupen, quienes tienen que salir, ya sabían, algunos que tienen que salir, no se preocupen, esta grabación estará disponible en el foro de noticias y se les estará dando a conocer cuando se publique. Acá hay varias opciones, por ejemplo, ingresar al campus virtual. Y recuerden que la página está caída, la página de la universidad. Entonces, ¿yo cómo voy a ingresar al campus virtual si la página está caída? Miren que aquí les hemos dejado un enlace directo al acceso al campus. Entonces,
Si no, pueden ingresar a la página de la universidad www.unad.edu.co, ingresan a la página alternativa que les hemos acabado de compartir y aquí tienen un ingreso, un enlace de ingreso directo al campus. Volvemos a compartirles aquí y se los estaremos compartiendo en los chats y también les estaremos compartiendo en los foros este enlace. Ahí está. El canal del curso, aquí el ingeniero Julián y el grupo de tutores han creado un excelente material en el que también van a encontrar buena información de el desarrollo del curso y para sus actividades. Tenemos un canal de YouTube. Vamos aquí. Dame un clic y lo lleva al canal. ¿Listo? Y acá pueden ver, de pronto acá hay unos de unos periodos anteriores, pero la explicación es muy importante y la pueden estar revisando. Consulta frecuentemente el correo institucional. Es una recomendación que les hacemos desde la red de tutores. ¿Por qué en el correo institucional? Por ejemplo, este enlace se los estamos mandando por el correo institucional. Por ejemplo, la invitación que les enviamos a que participaran de esta web. ¿Y por qué el correo institucional? Porque es el medio oficial de comunicación de toda la parte académica. No, no tenemos asistencia, no tenemos asistencia, pero sí les invitamos a estar atentos. Bueno, aquí ya está cómo consultar el grupo. Aquí están los dos enlaces para ser parte del chat. Y aquí hay algo importante. Los sitios. No te preocupes, el enlace, la grabación no va a estar disponible en el foro de noticias. Voy a mostrarles. Por favor, cerra el micrófono. Gracias. Aquí en el entorno inicial, en el entorno inicial, además, en las noticias del curso, se ha estado publicando o se publicó, por ejemplo, el encuentro. Esta primera web que estamos desarrollando se publicó aquí y aquí también les estaremos informando cuando esté disponible la grabación. Pero adicional a este espacio, hay un espacio en el que está la programación de todos los encuentros sincrónicos. En este que son encuentros sincrónicos vía web conference. Y aquí ya encuentran toda la programación para que se vayan agendando, sobre todo las personas que tienen trabajo, se van a pedir permiso o para que se vayan viendo sus espacios. Bien. Cerrar por favor micrófonos. No veo quién es. Y aquí también observen que hay una casilla para lo que es la grabación del encuentro. ¿Listo? Entonces ahí también va a estar esa opción de consulta. Les estábamos diciendo de los CIPAS. ¿Qué son los CIPAS? Aquí hay un video de explicación sobre los CIPAS. Y ese video de explicación les invitamos a que lo vean. Nosotros como tutores vamos a estarles haciendo invitaciones a CIPAS con temas muy específicos y vamos a estar utilizando esta herramienta que es herramienta Teams. En CIPAS sí vamos a hacer un registro de asistencia y vamos a mirar la interacción que esperamos sea bastante alta en estos espacios. Vamos a estar trabajando cada uno de los temas y a estar despejando dudas en esos encuentros. La programación de CIPAS también se estará publicando oportunamente para que puedan participar. Aquí, tarea cero, ya están tareas, tarea cero, está el resumen de lo que consiste la tarea cero. ¿Puntos? ¿Cuántos? 25. Tipo de actividad, un cuestionario de 10 preguntas, que se encuentran en el entorno de evaluación también. Número de intentos 2, de los cuales tomará el puntaje más alto, ¿cierto? Y un límite de tiempo de 60 minutos.
Aquí no hemos puesto la fecha porque pues en este curso, en el, para este periodo, pues se termina el 14 de febrero las oportunidades. O sea, después del 14 de febrero, lo sentimos. Espero que, menos mal que aquí ninguno de los que está le va a pasar eso. Yo sé y confío en que aquí todos los que están, va, ya incluso muchos de los que están ya realizaron sus dos intentos y muchos ya lograron la máxima. Aquí también se les indica que la información, por favor cerrar. Liliana, por favor, de Yopal. Eso. Aquí también se les está indicando dónde encuentran el material de apoyo, que son las generalidades de la informática, los temas que se tienen en cuenta para esa actividad, y hay unos recursos de apoyo. Por ejemplo, este que dice Pilares de la Informática, que es una actividad que yo les invito, es bastante gráfica, y les va a estar explicando sobre lo que son los pilares de la informática. Para quienes ya leyeron, sabemos que los pilares de la informática son tres: el hardware, el software y el recurso humano. Entonces, en esta tiene videos y tiene bastante explicación sobre esos temas que les pueden ayudar a conocer. Además de eso, como un recorrido histórico sobre esos, ese material. Entonces, es un material que para los presaberes y también para la unidad 1 lo complementa excelentemente. Cerremos, por favor, David. Micrófono. Laura Rincón, micrófono, por favor. Gracias. Miguel. Y Miguel Alfonso Huitrago. Gracias. Eso. También en este mismo, vamos a utilizar esta página como un centralizador de la información. ¿Qué información? Que cuando quieren ver el canal del curso, ya saben, aquí en la página principal, entonces van a poder acceder al canal. Aquí también vamos a estar subiendo los recursos de apoyo. Por ejemplo, recursos de apoyo, videos de explicación. Ah, bueno, acá no nos ha quedado el video, pero vamos a estar subiendo el video que nos hizo la ingeniera Ileana sobre, acá en videos de orientación. Así está. ¿Qué es la explicación de cómo ingresar al curso, de cómo encontrar y para desarrollar su tarea cero? También está este recurso que lo pueden estar consultando mientras está disponible la grabación de este encuentro. Entonces, para que vayan haciendo ese proceso de consulta, se ha dejado ese recurso de apoyo. Vamos a seguir. Ahí les dejamos la inquietud. Este recurso, como podrán ver, lo vamos a estar enriqueciendo todos nosotros, la red de tutores, pero también los estudiantes. Vamos a decir que ustedes también, ¿por qué? Porque vamos a estar complementando aquí, por ejemplo, después de la tarea cero, cuando una vez que termine, vamos a dejar disponible un cuestionario en el que ustedes puedan manifestar como sus percepciones sobre la actividad. Esto nos va a ayudar a seguir mejorando en el curso, a conocer también cuál fue su experiencia, y eso lo vamos a estar revisando. Entonces vamos a estar agregando para cada tarea un cuestionario en el que puedan registrar su percepción. Por ahora no está disponible, pero esperamos antes del cierre estarlo complementando con ese cuestionario. Ese no tiene puntos, pero es en el que puedan manifestar cómo les pareció. Por ejemplo, ¿les parece la pregunta? No, me parece que tal pregunta está muy complicada. Para hacer los presaberes me gustaría que tuvieran en cuenta tal tema. Todas esas observaciones, que yo sé que aquí hay mucha creatividad y mucho liderazgo que nos va a apoyar en ese desarrollo de las actividades. Entonces, vamos a continuar. Esos son los recursos de apoyo y va a estar todo centralizado en esa página. Para
quienes tienen que salir, tranquilos, vamos allá a estar haciendo cierre. Vamos a las recomendaciones finales. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? La conformación de CIPAS. Nosotros vamos a estar apoyando como tutores esa conformación de CIPAS, haciendo las invitaciones para desarrollar temas muy específicos. Participar de los encuentros programados como el que estamos desarrollando en este momento. Yo los felicito para todos los que han estado participando de esta actividad. Establecer una buena comunicación con sus docentes y sus compañeros. Entonces, muy importante que manifiesten sus dudas, ya sea por el correo interno del curso, por el Skype o por el correo institucional a sus docentes o a sus compañeros. Revisar la participación en los foros. Entonces, es muy importante que cuando estemos ya trabajando en el foro y hagamos una observación sobre algún avance de actividad, lo puedan corregir, porque la idea de que trabajen oportunamente es precisamente que tengan la oportunidad de asegurar un buen puntaje. Por eso se hará una realimentación de la actividad en el foro. Pero recuerden, una realimentación necesita de tiempo. Nosotros vamos a tener bastantes estudiantes, así que si vamos a entregar el producto los últimos 3 días, muy seguramente el tutor está revisando los productos que entregaron el día, digamos, antier, o que entregaron el día 2 días antes, 2 o 1 día antes. Por lo que mi producto, si lo entrego sobre la fecha de cierre, puede quedar sin observaciones y pierdo oportunidad de mejorar mi proceso o mi producto al momento de entregar. Acá dice realizar los ajustes antes de las entregas definitivas. ¿Por qué? Si nosotros le hacemos una observación en el foro que, por ejemplo, diga, relacionen 10 dispositivos de entrada y solamente relacionó 2, o se equivocó, relacionó en lugar de entrada de salida. Entonces, esa observación nosotros le estamos diciendo, por ejemplo, Adriana Castillo, te felicito por tu producto, pero ten presente que puedes mejorar complementando los trial version recursos que te hacen falta. ¿Ven? Y si nosotros hacemos esa realimentación en el foro, esperamos que ustedes hagan ese ajuste, porque la intención es que ustedes logren los máximos puntajes. Qué excelente que ustedes puedan decir, tengo 100 puntos, y van a tener la satisfacción de que ustedes mismos hicieron su actividad y de que ustedes mismos lograron un excelente puntaje. Listos, esas son nuestras recomendaciones desde la red de tutores. ¿Qué preguntas tenían ahora sí frente a los cuestionarios? Alguien me ha dicho que ya había agotado los 2 intentos. Precisamente por eso hay 2 intentos. La idea es que si generamos, o si hay un problema técnico, entramos a revisar ese detalle técnico. Pero si fueron 2 intentos y se resolvieron de forma consciente y no logramos la puntuación que queríamos, pues no hay, ahí no tenemos como una justificación para pedir a la administración de plataforma que nos deje activar otro intento. Entonces, esa parte está bien restringida, por lo que nosotros les pedimos que tengan en cuenta lo que les acabamos de dar. El material de apoyo ya les compartimos, la revisión de los contenidos de la unidad 1 para poder contestar. La administración del tiempo, no se preocupen porque tienen ¿cuánto? 1 hora. Entonces, en esa hora que tenemos, si tienen, responden todas las 10 preguntas en 15 minutos y las responden mal. Entonces, si tenemos tiempo, repasen las respuestas que seleccionaron. Confirmen si están seguros. 1 hora para 10 preguntas les da bastante tiempo, son 60 minutos, casi 6 minutos, más 6 minutos por pregunta, es bastante tiempo. Yo sé que los foros, ¿en qué momento se activan?
Eso lo vamos a revisar aquí. Bueno, listo. Entonces, entramos ahora sí a la sección de preguntas, de qué más preguntas tienen. Vamos a mirar acá en la agenda del curso y van a ver en qué momento se activan los foros. La actividad 1 tiene inicio el 15 de febrero. En este momento se activa el foro, pero el hecho de que se active el foro no quiere decir que no puedan empezar a dar inicio a su actividad. Porque si nos damos cuenta, cuando ingresen aquí, porque yo sé que aquí están todos los que les gusta trabajar de forma oportuna, ya pueden descargar su guía. La guía, las guías están disponibles. Mire, incluso la guía de todas las actividades están, las pueden descargar. Yo los invito a quienes ya terminaron y que quieren adelantar. Sí, Claudia, no te preocupes. La guía de actividades la pueden descargar ya. Incluso es muy bueno que vayan empezando a revisar qué más hay que hacer. Los foros no van a estar disponibles sino hasta la fecha que se ha programado, pero no es camisa de fuerza para que quienes quieren empezar a desarrollar su actividad lo hagan. Lo pueden hacer perfectamente. ¿Qué otra pregunta tenemos? Ah, la otra forma que hay para entrar a la plataforma, bueno, digamos al campus. Aquí les hemos dejado, porque por ejemplo en este momento a mí no me está funcionando aquí la página, no sé si allá de pronto sí está funcionando, pero aquí les hemos dejado. Bueno, había presión porque no estaba en la olla. Por favor, cerrar, Lidis. Gracias. Sandra, cerrar, gracias. Está en la página inicial, la página de inicio o home, ingresa al campus virtual, está la opción y ahí ya puedes ingresar. Entonces, para quienes tengan dificultad, ahí les volvemos a compartir el enlace. Yo tengo una duda sobre la entrega de la actividad. Hace 2 días presentó la prueba. Hoy en la mañana le llegaron 2 correos indicando que no la había hecho. ¿De este curso? Es posible que no sea este curso. La ventaja es que este curso vamos a estar revisando. Nosotros empezamos a hacer las alertas en esta semana. Sí estaremos mandando de pronto mensajes. Pero si ya presentaste tu prueba, omite el mensaje. Posiblemente fue con algún reporte de algún archivo que no había, cuando no habías hecho la actividad. Pero si ya lo hiciste, Juan, no te preocupes. Entonces, Miguel, puedes retirarte tranquilo. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya empezamos la sección de preguntas. Hoy hemos dejado a solamente 1 hora porque varios manifestaron por correo que tenían cruce con química y otro curso. Entonces, la ventaja es que esta tarea es bien sencilla y la han estado trabajando. Queríamos ir a darles la bienvenida y hacerles esa introducción al curso, hacerles saber que no están solos, que se pueden comunicar y ver qué inquietudes tienen con lo que en este momento han desarrollado. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp? Bueno, nosotros vamos a estar enviando, por difusión, grupos de WhatsApp ya cada estudiantes si quieren crear sus grupos, pero pues a nivel de docentes no vamos a estar haciendo grupos WhatsApp. Sí, tranquilo, Sebastián. ¿Cómo se comunican con los tutores? Los tutores en este momento, ya te diste cuenta, hay un horario de atención por Skype y cada tutor les está haciendo llegar a sus correos la invitación y sus datos de contacto, que es el correo institucional y el Skype para el caso de hacer de pronto algún chat de tipo ya personalizado, que si quieren ya manifestarlo de forma personal, los Skype también los vamos a estar publicando. En la misma zona de atención, voy a complementar esta información, ahí nos faltaba todavía el Skype de un tutor, por esa razón no lo he puesto, pero tan pronto lo tenga, vamos a dejarlo aquí en el curso, en donde dice
Bueno, en donde dice encuentros web, acá. Aquí mismo donde está la programación de encuentros sincrónicos y de asistencia vía Skype. Voy a complementarles la información que tenemos de acompañamiento. Observen que esa información también la tienen aquí ya. Voy a compartirles los Skype de cada uno de nosotros para que puedan mandar sus mensajes personalizados. También tienen en cuenta que también pueden mandar a sus tutores aquí empleando el correo, redactar, y pueden seleccionar su tutor. ¿Cómo lo pueden hacer? Para eso, voy a darle acá, abrir una pestaña nueva. Seleccionan en agregar destinatarios y en el rol busquen, pueden buscar tutor y aquí le colocan al tutor que corresponda. Ahí les va a salir solamente uno, acá nos salen todos los tutores por el perfil que tenemos, pero allá les va a salir solamente su tutor. Le colocan un asunto y mandan su mensaje. ¿Alguna otra inquietud? Tutor accedió muy fácil. Ok, alcanza a pasar. Sí, las OBI o OBA son información de apoyo. Descargarlas, bueno, las OBI son videos, generalmente son videos, las pueden descargar. Las OBA, preferiblemente las consultas en línea, pero si tienes alguna dificultad, nos cuentas. Este curso tiene OBIs, solo videos, no tiene OBAs. ¿Cómo puedes participar en los SIPAs? Nosotros vamos a estar mandando la invitación para la conformación de los primeros SIPAs, pero tú ya puedes empezar a conformar tus grupos, es tomando datos de tus compañeros, y ya si necesitan alguna atención especial, lo pueden estar comunicando a su tutor específico. No, la evidencia se queda, Fabián, aquí en las calificaciones. Tú puedes estar aquí en la opción de navegación y entras aquí a calificaciones. Y en calificaciones te va a aparecer, bueno, acá me salen todos, pero aquí, por ejemplo, vamos a escoger a alguien. Pero alguien quiere presentar una prueba. Aquí. Por ejemplo, Juan Andrés. Juan Andrés ya tiene 22.50. Le fue bien, felicitaciones, Juan. Bueno, la tarea inicial escogí. Bueno, ya les sale en calificaciones, acá me salen todos, pero allá en calificaciones les va a salir solamente su calificación y esa es su evidencia. La importante es que les aparezca ya en calificaciones porque es donde va a sumar todo. Que le manden las invitaciones por Skype. Recuerda que de acuerdo al número de grupo, tú aquí en la misma página también están. Tú consultas cuál es tu número de grupo. Mira, observa aquí para poder consultar cuál es tu número de grupo. Ahí hay un video y tenemos chat 1 o chat 2 para este curso, este periodo que es el 16.1. Entonces tú te haces al grupo chat del chat 1 o al grupo del chat 2 y ahí ya. Pero igual te puedo estar mandando. Consulta primero este procedimiento, ¿listo? Ese es para consultar el número de grupo. Exacto, ahí ya te lo compartieron, exacto. Y de acuerdo a eso, te agregas a uno de los grupos. Yo ni a Godzilla ni a... Disculpa, cierras, por favor, Norberto. Gracias. ¿Creaste otro Sky? No te preocupes, ya tú te agregas al grupo y ahí te queda tú quedas ya con el grupo.
todas las web van a quedar grabadas, sí, efectivamente. ¿Hay alguna otra inquietud? Y si no, entonces ya podemos estar dando por terminada esta primera sesión. No alcancé a ver cómo entrar. En caso de que a tu tutor, claro, efectivamente, que si hay conformidad. Aquí hay una pregunta importante, por favor, si cierran el micrófono, es ¿qué hacen si hay una inconformidad con su calificación? Efectivamente, nosotros somos también personas, somos humanos y también puede pasarse, se nos pase pues algún detalle. Si hay una reclamación, lo ideal es seguir el conducto regular y escriben un mensaje al correo interno o a su tutor en el correo institucional, preferiblemente en el correo interno del curso, porque allí va a quedar la evidencia y el seguimiento de lo que pasó. Entonces acá le van a dar redactar y en la, le mandan el mensaje de pronto cuál es esa observación o que les explique de pronto por qué sacaron algún puntaje. Aunque aquí yo creo que todos van a tener los 100 puntos, los 125, 125 y 125 puntos de cada actividad. En este curso nosotros lo que vamos a hacer es que si los productos se entregan en la fecha que corresponde, se van a evaluar conforme la puntuación que tienen en la programación. Es decir, ¿qué significa eso? Esta actividad, por ejemplo, vale 100 puntos, ¿cierto? Y me entrega, y nos entregan el producto el día 13 de marzo. Se entregan en esa fecha, pues no se ha cerrado la actividad. Y si el producto fue excelente, como yo sé que van a entregar productos excelentes, entonces van a ganar 100 puntos. Pero, para quienes presenten alguna dificultad, que sea algo muy remoto, en ese caso, quienes ya después de esta fecha, después de cerrado, estaremos revisando si se les da una oportunidad y en ese caso sí se penaliza. ¿Por qué? Porque no es justo que quienes se sacrificaron y trabajaron acá de forma puntual, cumplieron su agenda y su fecha de programación, entonces sean calificados igual que de pronto se les da una oportunidad. Se da una oportunidad con una penalización que va a ser sobre el 80%. ¿Están de acuerdo? ¿O no les damos oportunidad? ¿Qué prefieren? Listo, listo. Entonces, bueno, estaremos hablando con la red de tutores, pero el comunicado oficial pues se dará cuando se dé el caso. Pero yo espero que esos casos con ustedes no se den. Acá tenemos todavía 156 participantes que, de quienes esperamos que no sea necesario estarles dando oportunidad porque trabajan de forma oportuna. Listo. Bueno, son las 7:13. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O ya estaríamos dando por terminada esta sesión? Muy bien. Gracias, entonces, primeramente les agradezco a todos su disposición para trabajar en este curso. De la red de tutores les deseamos muchos éxitos, todos sus docentes aquí presentes, el ingeniero Juan Carlos, el ingeniero Julián, el ingeniero Yesnir, la ingeniera Ileana y el ingeniero Hussein. Y de mi parte, les deseamos muchos éxitos en esta actividad y en este curso, así como en todo su desarrollo académico. Esperamos pronto, ingenieros, que logren ese título que, como les decía al principio, ojalá creen un diploma que lo puedan ver todos los días como esa meta que se han propuesto. ¿Van a encontrar pruebas? Sí. ¿Van a encontrar la tentación de copiar? La van a encontrar. Pero tengan siempre presente la calidad de profesionales que quieren ser. Tengan presente la integridad.
Efectivamente, confíen y pongan todo en presencia de Dios, acá como nos dicen, ¿sí? Que Dios nos bendiga también, que Dios les bendiga, que les dé mucha sabiduría, mucho. Ahí también nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes. Entonces yo declaro que este grupo es un grupo de esforzados y de valientes, que van a lograr su meta muy pronto. Exactamente, así es. No olviden los protocolos de seguridad para este proceso que estamos viviendo, la pandemia, así que sigan con todos los protocolos, por favor, cuídense mucho. Un abrazo grande desde la red de tutores. Estaremos pendientes por el chat, estaremos pendientes por todos los medios para comunicarnos de forma asertiva. Voy a cerrar ya acá el micrófono. Tomen siempre nota de sus compañeros, números de contacto, creen sus grupos, creen sus enlaces de apoyo. Tomen Sky, creen sus propios grupos de estudio y yo sé que pronto verán realizada esta meta. ¿Listo? Entonces, una feliz noche y descanso para todos. Les voy a dejar un tiempito ahí en el chat para quienes quieran compartir sus datos. Y cierro mi micrófono. Voy a detener la grabación en este momento.